CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es martes 28 de febrero de 2012. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com y a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25. Pueden enviar sus comentarios. Con nuestro invitado vamos a conversar de los principales temas de coyuntura relacionados al desarrollo del proceso electoral y también de las perspectivas colocadas para el 11 de marzo, cuando se eligen a diputados y alcaldes. Hay otros temas como la visita de Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que justamente está a partir de este día en nuestro país. En nuestros estudios nos acompaña Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones del Frente Faraón Martí para la Liberación Nacional FMLN. Roberto, bienvenido, un gusto. Mucho gusto. Bueno, Roberto, para comenzar creo que podemos hablar un poco en inicio sobre el tema inmediato, y es que justamente, como decíamos al principio, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, está llegando la mañana de este martes a nuestro país, va a sostener reuniones con altos funcionarios locales, tendrá una audiencia, se ha dicho, de cortesía con el presidente Mauricio Funes. Dos temas centrales que se destacan en el marco de la visita es el intercambio de información de personas con antecedentes criminales y una segunda se supone que sería vinculado a la materia de combate a la trata de personas. Bueno, me gustaría escuchar un poco cuál es la apreciación que tiene el FMLN sobre esta visita. Bueno, primero no puedo desperdiciar la oportunidad para expresarle nuestra cordial bienvenida a nombre de nuestro partido, a nombre del grupo parlamentario del FMLN, a tan importante funcionario norteamericano. Estamos hablando de una persona que tiene una altísima responsabilidad en el combate de la delincuencia, tanto en su país como a nivel hemisférico, por las contribuciones que Estados Unidos puede hacer en ese tema. De tal manera de que no nos queda más que expresar, además de la bienvenida, expresar nuestros deseos de que sea una visita fructífera, exitosa, y que la estadía acá sirva para fortalecer nuestros lazos, para que nuestras políticas puedan coincidir en el combate al crimen organizado. Roberto, es una visita estrictamente oficial de Janet Napolitano. No sé si ha considerado algún contacto con partidos políticos o en el FMLN en particular o no. No lo conozco, de mi parte no lo conozco. Tampoco se puede descartar. Si en caso de ella lo considera conveniente, por supuesto de que nosotros estamos totalmente abiertos para poder intercambiar, dar nuestros puntos de vista sobre lo que está pasando en materia de seguridad. ¿Cómo observa el FMLN la participación de Estados Unidos, el papel que tiene en torno al combate del narcotráfico, del crimen organizado y sobre todo el respaldo que está dando a algunos países de la región? Se hace mucha referencia de manera especial a los países que conforman el Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Mira, primero creo que vale la pena decir de que esta visita se sirve también, además de concretar resultados en la agenda que trae la señora Napolitano, sirve para evidenciar una vez más de que las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos son unas relaciones cordiales, positivas, de mucha cooperación. No es cierto lo que se dijo antes de que si ganaba el FMLN se iban a bloquear las relaciones, iban a haber unas pésimas relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Incluso se llegó a decir que iban a deportar a nuestros compatriotas y se iba a suspender el envío de remesas familiares. Esto, una vez más, ratifica, confirma que hay una cordialidad, que hay funcionarios de altísimo nivel. El mismo presidente Obama estuvo acá en El Salvador y esta es la continuidad de esas relaciones. Hay dos temas que decíamos al principio estarían en agenda, que tiene que ver con el intercambio de información de personas con antecedentes criminales y la otra es el combate de trata de personas. Desde luego todo esto vinculado al crimen organizado. La relación que se ha tenido en términos de cooperación bilateral de ambos países, ¿cuál es la perspectiva del frente? Yo lo que creo que son temas en los que ha habido un entendimiento, sin embargo, hay mucho que recorrer, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir de que lo que se ha hecho es suficiente. Yo creo que de lo que se trata es de mejorar y de estructurar mejor una política en esa dirección.
el tema de la trata de personas, el tema de tráfico de personas ilegales, el tráfico ilegal de personas, también porque las personas de por sí no son ilegales. Creo que vale la pena tratarlo, sin duda es un mecanismo también que en estos últimos tiempos va aparejado al crimen organizado, va coincidiendo con incluso con el tráfico de drogas, y entonces nosotros tenemos que hacer una contribución, y Estados Unidos tiene una enorme responsabilidad, porque el destino final de los emigrantes, de las personas con las que se trafica acá, es Estados Unidos, y también el destino final de las drogas que pasan por nuestros territorios es Estados Unidos. En el tema de inmigración, por ejemplo, hay un planteamiento específico del FMLN sobre cómo se está abordando el tema en Estados Unidos. Bueno, sobre todo porque vienen también elecciones presidenciales. En este momento no parece que sea, aunque el tema esté en la discusión electoral, pero no parece que respuestas inmediatas haya. Pero ¿cuál ha sido siempre la visión del FMLN en torno al tema migratorio? Bueno, nosotros quisiéramos que el tema migratorio trascienda lo que hasta ahora se ha hecho. Por supuesto, estamos muy agradecidos, estamos complacidos con el hecho de que se haya aprobado un nuevo TPS que está, entiendo, concluyendo en estos días, y eso también confirma de que las relaciones son buenas, pero quisiéramos que en el futuro pueda trascenderse a un trato migratorio distinto, a establecer un estatus migratorio más permanente de estabilidad para nuestros compatriotas, no un estatus migratorio que le dé estabilidad de manera muy temporal a nuestros compatriotas en Estados Unidos. Yo creo que de lo que se trata es de darle una perspectiva de mediano y largo plazo. Porque hoy por hoy lo que hemos observado, viendo los números de estadísticas de deportaciones, las deportaciones han ido en incremento, o sea, no han cesado. Sí, efectivamente, en la medida en que aumenta también la migración, han aumentado las deportaciones. Yo creo que en esto ambos países tenemos una enorme responsabilidad, en tanto de que lo mejor de la mano de obra salvadoreña se queda en Estados Unidos, y en ese sentido pues creo que debe de haber un acompañamiento de los Estados Unidos a estos países, y en particular en El Salvador, porque se trata de que en muchas de las deportaciones viene un contingente importante de gente que se ha enredado en pandillas, se ha enredado en el crimen organizado en Estados Unidos, y viene a hacer acá en nuestro país su ejercicio fundamental después. O sea, pero eso requiere un trato particular, ¿no? Necesita un trato especial, y nosotros creemos que en ese sentido debe de elevarse la cooperación del gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué niveles? Es decir, es una responsabilidad integral que empieza por el tema de la información, ¿no? Nosotros necesitamos una información amplia, detallada, de los antecedentes de las personas que son deportadas. Necesitamos, si es posible, que se origine allá un tratamiento distinto, para que no solamente se les capture, han cometido delitos allá que deben ser cumplidos allá, pero nos toca a nosotros aquí, a los salvadoreños, darle respuesta a esa deformación social que se crea allá en los mismos Estados Unidos. Para cerrar sobre ese tema, ¿se plantean siempre relaciones de más armonía siempre en adelante? Por supuesto, de que nuestro interés, eso es responsabilidad del gobierno central, pero hablo en este caso como partido. Sí, claro. Yo espero que las relaciones se sigan fortaleciendo, se sigan mejorando. Creo que hay un entorno favorable para que este gobierno pueda continuar con sus proyectos, con sus programas de desarrollo, en un nivel de relación positiva, fraterna y de cooperación con Estados Unidos. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos a regresar ya con los temas muy específicos que están relacionados al entorno electoral. Vamos a una pausa. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario, y gracias a Dios, ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador.
El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Es un gusto que siga con nosotros. En nuestros estudios nos acompaña Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones del FMLN. Hemos comenzado la entrevista conversando sobre la reacción del partido de izquierda en torno a la visita de Janet Napolitano. Ahora vamos a hablar sobre cómo está asentando el desarrollo de la campaña, especialmente porque estamos a prácticamente a 12 días de las elecciones para diputados y alcaldes. Pues bien, Roberto, entonces, ¿cómo asienta el desarrollo de la campaña electoral? Es decir, a estas alturas, poco tiempo, 12 días. Literalmente, para que se realicen elecciones. Bueno, efectivamente estamos ya a muy poco tiempo, a 12 días, incluyendo este, para que se dé el desenlace electoral. Nosotros nos sentimos optimistas, no confiados, porque en estos últimos días hemos metido el acelerador, hemos puesto la doble y el piñón de montaña para que verdaderamente estemos funcionando con una fuerza 4x4 estos días, de tal manera de que estos días va a ser muy decisivo para consolidar un resultado favorable. Estamos afinando toda nuestra maquinaria, estamos intensificando la movilización. En estos dos fines de semana anteriores hemos logrado visitar alrededor de 300.000 personas, un contacto directo que da exitosos resultados al FMLN. Es verdaderamente una encuesta imposible de rebasar, contactar 300.000 personas, hemos construido todo nuestro aparato de defensa del voto. Tenemos capacitadas a 70.000 personas que van a asegurar la defensa del voto del FMLN, aparte de toda la estructura logística. Estamos organizando con mucha seriedad la movilización de nuestros votantes. Estamos con toda nuestra estructura jurídica lista para defender cualquier irregularidad que se pueda dar. De tal manera de que estamos bastante bien. Estamos con una moral alta, el FMLN tiene una membresía saludable, una fortaleza orgánica que no hay otro partido que pueda tener, y lo digo con modestia, la capacidad organizativa que el FMLN tiene en este momento. Y eso va a contribuir al desenlace. Roberto, 70.000 personas capacitadas para asegurar la defensa del voto a nivel nacional. A nivel nacional, sí. ¿San Salvador? San Salvador son alrededor de 10.000 personas las que estarán adentro, pero tenemos un contingente casi de unas 6.000 personas en los alrededores, que van a estar en la estructura logística, transporte, información, etcétera. Cuando se habla de defensa del voto, 70.000 personas que van a asegurar la defensa del voto, ¿a qué se refieren en concreto? Es decir, ¿van a estar ahí prácticamente 12 horas del día hasta que cierra el proceso de votación, cierran las juntas electorales? Nos referimos a toda la estructura de las juntas receptoras de votos, los vigilantes, o sea, cada urna tiene cuatro personas, un propietario y un suplente en cada una de esas responsabilidades, los supervisores, ¿verdad? Por cada cinco urnas nosotros tenemos un supervisor, tenemos jefes de centro, tenemos estructuras logísticas,
que son los que se encargan de darle a la gente todo lo que necesita, alimentos, café, medicina. Tenemos estructuras médicas que van a estar atentas de cualquier problema de salud de nuestros activistas, y particularmente los que están, repito, en la Junta Receptora de Votos y en la Vigilancia Electoral. Ahora, faltan 12 días para las elecciones. Viendo diferentes encuestas, ¿cómo se ubica con su propia interpretación con que los números tiene el FMLN? ¿En qué posición están ustedes a 12 días? Mira, yo creo de que, primero, hay algunas encuestas que sin duda nos ponen arriba, el caso de Galu, el caso de la UCA, y otras encuestas que establecieron antes, 15 días antes, márgenes más altos a favor del Partido Arena, de manera rápida, en un plazo no mayor de 15 días, dicen que la distancia se acortó, a tal grado de que están hablando de una especie de empate técnico. Entiendo de que la prensa gráfica habló de una caída en 15 días de Arena de 5 puntos y un crecimiento adicional del FMLN de 1 punto. Eso a nosotros nos genera una percepción que, en términos generales, los esfuerzos que se están haciendo son positivos y que, según nuestras propias mediciones, nosotros estamos arriba. Creemos que seremos el grupo parlamentario más grande, que vamos a crecer en el número de diputados y que aumentaremos también el número de alcaldías que estamos gobernando. Las cifras, siempre uno puede tener un margen de error en esto, pero yo lo que sí puedo decir es que nos sentimos convencidos que vamos a crecer en el número de diputados y en el número de alcaldías. Pero entonces el FMLN seguiría revalidando como primera fuerza política. Efectivamente, nosotros creemos que el pueblo salvadoreño está endosándonos la confianza de continuar siendo la primera fuerza política del país. En elecciones municipales y legislativas, unas se pierden, otras se ganan, pero mayoritariamente el FMLN será la primera fuerza política del país. Seremos el partido, a mi juicio, que alcanzará la cifra más alta de votos y de diputados a nivel nacional. Ahora, pero hoy por hoy todo lo que se perfila es que prácticamente estamos nuevamente casi una especie de bipartidismo, o sea que al final las bancadas mayoritarias seguirán siendo FMLN Arena, Arena FMLN, como sea, pero son las principales, y si acaso estaría terciando un partido más. En las proyecciones del FMLN, ¿cabe un tercer partido político que se convierta siempre en el partido bisagra en la Asamblea Legislativa? Mira, yo lo que creo es que la derecha salvadoreña hoy está más dividida que antes, ¿verdad? Ha surgido un nuevo instrumento político que se llama GANA, que es una división del Partido Arena, donde un contingente importante, grande, de diputados y de cuadros dirigenciales intermedios de ese partido han conformado otra organización. Y es la estructura hoy por hoy que, según las encuestas, aparece como con mayores posibilidades de convertirse en una tercera fuerza. Yo todavía creo que eso no está plenamente consolidado. Creo que sigue abriendo la posibilidad de que tanto GANA como el PCN tengan una fuerza equivalente, ¿verdad? Porque independientemente de lo que digan las encuestas, el PCN también es un partido que tiene raíces, que tiene estructura, que tiene organización territorial y que tiene gobiernos locales. Son más de 30 gobiernos locales, y eso no los tiene GANA. De tal manera de que yo creo que ellos van a tener una competencia grande todavía para ver quién es la tercera fuerza del país. Bueno, perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Regresamos. Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la Alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla.
Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Roberto, en lo que resta de estos próximos 12 días de las elecciones, ¿podría ocurrir o no algo que agrande más la brecha entre ambos partidos, entre Arena y FMLN, o que cierre más esa brecha? O ya en la recta final no hay nada que pueda hacer cambiar un poco las tendencias, ¿o sí? Mira, siempre hay posibilidades de incidir. Estamos hablando de que en esta campaña electoral el número de indecisos se ha mantenido alto hasta el final de la campaña. Según todas las mediciones, ha andado hace muy poco, alrededor del 30%. Normalmente a estas alturas del juego se ha estado por debajo del 20% en los indecisos. De tal manera que todavía hay un trecho que recorrer y nosotros esperamos que la tendencia se siga consolidando a favor nuestro. Nosotros esperamos que se ratifique esa tendencia de crecer en diferentes lados. Estamos optimistas nosotros que elevaremos nuestro caudal en estos últimos días. Pero el FMLN admite que en algún momento durante el desarrollo de la campaña estuvo por debajo, porque hoy, por lo que me plantea, pues ustedes estarían remontando, pero que estuvo en algún momento... Mira, en realidad, en términos generales, según nuestras propias mediciones, nunca hubo un momento en que el FMLN estuviera por debajo. Esto, estamos hablando de una elección irregular, en tanto que hay municipios donde se pierde y hay municipios donde se gana. Habrá municipios donde siempre estuvimos abajo y habrá lugares que no. Pero a nivel nacional, según nuestra propia valoración, el FMLN siempre se mantuvo arriba. Lo que pasó es que en los meses anteriores, el votante de derecha que estaba buscando una alternativa porque no se sentía plenamente satisfecho con Arena, no hubo una fuerza alternativa que llenara ese vacío. Gana le quita a Arena un porcentaje importante, pero no se convirtió en el referente principal del votante de derecha. Y en ese sentido, pues, Arena recuperó parte del caudal que había crecido. Eso no quiere decir que haya amenazado las posibilidades del FMLN, según nosotros. Eso no quiere decir que Arena estuvo arriba, por el contrario, nosotros estamos seguros que siempre estuvo abajo y que en esta fase nosotros seguiremos ampliando la brecha a favor del FMLN. Roberto, el hecho de estar gobernando, de tener ya prácticamente 2 años en ejercicio en el poder, el hecho de que naturalmente en los gobiernos se enfrentan dificultades, problemas, ¿eso no le está generando de alguna forma desgaste al FMLN? Mira, todas las cosas que se hacen en un gobierno y influyen en el partido de gobierno. Lo bueno influye favorablemente y lo que es considerado malo, desfavorablemente. O sea, es totalmente normal que nosotros, por ejemplo, tengamos un crecimiento gracias a los programas sociales que el gobierno ejecuta. El crecimiento fundamental del FMLN ha sido en los sectores más conservadores, en los sectores tradicionalmente votantes de la derecha. Y esa es una gran ventaja para el FMLN, porque eso significa generalmente un voto doble. Porque cuando tú le quitas a tu adversario un voto, le restas allá y le sumas de este lado. ¿Y se ¿verdad? Puede plantear eso mismo, por ejemplo, eso, en el caso de San Salvador? En el caso, a esa idea iba. Entonces,
nosotros hemos crecido en esos sectores populares, los sectores que tuvieron miedo antes, que votaban por miedo en contra del FMLN, los que creyeron que no iban a venir las remesas familiares, los que creyeron que íbamos a quemar las Biblias, que íbamos a quitarle la casita, la vaquita, que íbamos a destruir las iglesias. Los que creyeron en eso, hoy ya no creen porque hubo un ejercicio de gobierno distinto y además han llegado programas sociales como los insumos agropecuarios, el vaso de leche, los útiles escolares, el programa PATI, todos esos sectores se han visto beneficiados y con ellos hay un crecimiento. Y por supuesto que en los sectores medios en particular, urbanos, que tuvieron una expectativa de que los cambios iban a ser más rápido, ¿verdad?, y que el cambio iba a acelerar el proceso de solución de sus problemas y esto tarda más tiempo, en esos sectores es que nosotros, y que tradicionalmente son sectores que se deciden a última hora en la votación, porque es un voto más racional, en ese segmento de la población es que hay un esfuerzo competitivo de disputa en este momento. ¿Qué es esto? ¿Esto es como reconocer que efectivamente con ese sector de alguna forma el FMLN ha fallado o qué? No. Es decir, lo que pasa es que yo quiero hacer una reflexión, mira, fíjate. Para nosotros debemos de entender, nunca nosotros dijimos que los cambios son rápidos y son fáciles. Los cambios empiezan por algo. Los cambios empiezan de lo pequeño y van de lo pequeño a lo grande. Van de lo simple a lo complejo y lo estamos logrando, ¿verdad? Hemos empezado con un gobierno decente que está haciendo las primeras transformaciones, que está dándole vaso de leche, comida a los niños, útiles escolares, que da zapatos a los niños, porque estamos convencidos de que una educación mejor significa un país mejor. Lo mismo, se han construido varios hospitales, 5 hospitales totalmente construidos, se ha invertido el doble en medicamentos, se aprobó una ley de medicamentos, y por todo eso nos acusan de despilfarro, ¿no? Pese a esos obstáculos, se han logrado esos resultados, porque sabemos también que un país sano, es un pueblo sano, es mejor, digamos, para el futuro de la sociedad. Entonces, de eso se debe desprender también de que este país ha iniciado a transitar por una ruta distinta. Hemos empezado a transitar un camino distinto. Está naciendo un nuevo país con un conjunto de transformaciones. Lo que pasa es que cambiar de verdad no es fácil. Lleva tiempo y este proceso ha iniciado y debe de continuar. Esa es nuestra valoración. Y yo creo que el pueblo y particularmente los sectores medios se están dando cuenta de que este gobierno tiene como prioridad los sectores más pobres, pero que más adelante seguirán ensanchándose esos beneficios a otros sectores de la sociedad. Bien, seguimos con ese tema, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos con más. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario y gracias a Dios, ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Rodolfo.
Roberto, quiero que nos entretengamos un poco más sobre los temas que veníamos analizando en el segmento pasado, porque esto de la clase media, ¿cuál es el mensaje que están recibiendo ustedes de la clase media en concreto? Porque cuando uno, bueno, de repente mira algunas estadísticas de comportamientos, de cómo se está moviendo, incluso los apoyos, por ejemplo, uno cuando ve los respaldos que puede tener Norma Quijano de San Salvador, cómo se puede estar comportando el FMLN de Arena en el departamento de San Salvador, donde hay un sector, pensaría yo, que en términos generales, en comparación a todo el país, tiene más acceso a nuevas tecnologías, es un sector mucho más crítico, pensaría. Desde luego que en todo el país lo hay, pero se centra más en la zona central del país. Entonces, ¿cómo reciben ustedes ese hecho de que la clase media ahora no parezca, de acuerdo a algunas encuestas, tan más balanceado, digamos, un sector que era más crítico, más afín al FMLN y ahora no parece que se mueva de esa manera? Esa es una. Y la otra que me interesaría también en el tema de los programas sociales es porque en el caso de la presidencia de Elías Antonio Saca también desarrollaron programas sociales y obviamente que había una apuesta, sin decirlo, pues también con un sentido de fines electorales, pero al final vimos el resultado, pues quien ganó no fue el Partido Arena, sino el FMLN con Mauricio Funes. Entonces, ¿qué hace pensar que los programas sociales también pueden devolver réditos electorales o políticos y que la gente diga, bueno, yo recibo un vaso de leche y es este gobierno el que me lo está dando, por lo tanto, yo voy a reconocerlo a este gobierno porque está contribuyendo con mi salud, con mi educación? Bueno, mira, sobre esto último, yo te puedo decir que nosotros lo constatamos todos los días en el territorio. O sea, nosotros nos damos cuenta con los niveles de participación que hoy tenemos en estos territorios. Antes, los niveles de involucramiento, de organización, de participación de la gente en las actividades del FMLN en esos territorios era mucho menor. Entonces, se ha acrecentado. El FMLN ha tenido un crecimiento significativo en los sectores rurales también, que siempre fue un voto más conservador, más de derecha antes. Y los sectores medios, como tú dices, es un sector más crítico, siempre ha sido crítico. Hoy la masa crítica de la sociedad ha crecido, producto del acceso a la información, producto del uso de las nuevas tecnologías, lo cual es bueno que haya, que no se pierda el carácter crítico de la sociedad. Pues nosotros nos parece que eso es importante para jalonar el desarrollo democrático del país. Y justamente por eso es que nosotros tenemos la confianza de que la sociedad salvadoreña y particularmente los sectores medios sabrán valorar el esfuerzo que se está haciendo. Si a ellos todavía los beneficios no son lo suficientemente tangibles, sabrán valorar que estamos en la dirección correcta. Te voy a poner algunos ejemplos. Empezando por lo último, la ley de medicamentos. Uno de los sectores más beneficiados serán los sectores medios. Y Arena se opuso y hasta el final trataron de impedir que se impulsara una ley que bajara los precios. Nosotros aprobamos, por ejemplo, una reforma a la ley, la CAP, que permiten que el 12% de la pequeña empresa participe en las compras gubernamentales. Ese es un sector medio que todavía no se dinamiza lo suficiente, pero va en esa dirección. Nosotros aprobamos el año anterior la ley de la banca de desarrollo para darle crédito a la pequeña empresa. Es hoy, en el primero de enero, donde está empezando a funcionar. Entonces todavía no se despliega todo ese potencial que va dirigido a las capas medias. Se aprobó una ley de tarjetas de crédito. Con ese esfuerzo que hicimos, fíjate, y lo digo a propósito de del debate que está metiendo en estos días Avanza, ¿verdad? Porque Avanza está haciendo una gran campaña publicitaria en contra de la reforma a la ley de tarjetas de crédito. Con las reformas que se hicieron y el debate que se hizo la vez pasada, el promedio en las tasas de interés de las tarjetas de crédito que teníamos hasta diciembre era el 48%. O sea que habían tasas de interés arriba del 60, del 70%. El promedio era el 48%. Este año, a partir del 1 de enero, por ese esfuerzo que se hizo, los bancos tienen un techo en la tasa de interés del 36%. ¿Verdad? ¿Pero eso es parte de la propia autorregulación de los bancos? No, pero eso fue posible gracias al esfuerzo que se hizo. Si no se hubiera podido hacer, lo tenían al 48% promedio. Y hoy pusieron techo 36%. Algunos lo tienen más bajo, por ejemplo. Ese es un esfuerzo de esta legislación y nosotros creemos que todavía debería de mejorarse las condiciones. Eso va dirigido a los sectores medios.
Y por supuesto hay mucho por hacer todavía, y creemos nosotros que los sectores medios van a ir entendiendo gradualmente de que se está en la ruta correcta y que deben de continuar acompañando este proceso de cambio que se ha iniciado. El peso concreto de la parte económica, y el otro tema que tiene que ver fundamentalmente en el tema de seguridad pública, me gustaría que reflexionáramos un poco al regreso. Vamos a una pausa, volvemos entonces con esos dos temas. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder, para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, se supone que hay dos temas centrales que de alguna forma van a incidir al momento que la gente emite el sufragio el 11 de marzo. Y uno es el que ya hablamos de alguna manera en la parte económica, la parte social, y el otro tiene que ver con seguridad pública, Roberto. De hecho, el día de ayer, pues en la prensa gráfica, en la edición de la prensa gráfica, incluíamos los resultados de una encuesta del EPG Dato, de la prensa gráfica, en donde se planteaba que el 67.9% de los salvadoreños opinan que los militares tienen más capacidad que los civiles para dirigir la seguridad pública en el país. Ahí la gente destacaba, por ejemplo, algunas cualidades, la experiencia, la disciplina, la autoridad, y también que inspiran respeto y son firmes al actuar. O sea, es un poco la percepción que tiene la gente. Pero en el tema concreto de seguridad, y sobre ese hecho, ¿cuál es la visión del FMLN? Mira, nosotros esperamos que en la segunda mitad de este gobierno se eleven los esfuerzos en materia económica y en materia de seguridad. O sea, en la primera fase del gobierno, en la primera mitad, los resultados más tangibles, exitosos, están en el terreno de las políticas sociales, lo que la población puede ver y disfrutar mejor. Nosotros esperamos que en la segunda mitad se avance más en el tema económico y en el tema de seguridad. No quiero decir que no se ha hecho nada, por supuesto que se ha hecho un gran esfuerzo. Se han generado, a mi juicio, las condiciones para avanzar en lo otro. Porque cuando inicias un proceso de cambio, lo primero que hay que hacer es crear las condiciones, es construir los cimientos. Y en el terreno económico creo yo que se han construido los cimientos para avanzar a una nueva fase. Hemos pasado este periodo de crisis en que encontramos, de bancarrota en que encontramos el Estado. Se habían perdido 40.000 empleos cuando se llegó al gobierno y esos 40.000 empleos han sido recuperados. Habían caído las remesas familiares, eso mejoró. El crecimiento económico en el país era negativo, ahora ya hay un crecimiento positivo, que no es suficiente, pero antes era negativo cuando llegó al gobierno. Ahora ya estamos hablando del 2% de crecimiento de la economía. Entonces, en materia de seguridad, nosotros creemos que hay que redoblar los esfuerzos en todos los terrenos. Y la sociedad salvadoreña creo que debe de entender que si bien es cierto hay que hacer esfuerzos extraordinarios de carácter inmediato, urgentes, también las políticas de seguridad tienen que tener un plazo de mediano y de largo alcance. Porque si todo lo vemos en el cortísimo plazo, el tema de seguridad no se va a resolver en el cortísimo plazo. Sabemos la urgencia que hay, sabemos
la desesperación que tiene, pero si todo lo vemos con un plazo cortísimo o con un enfoque estrictamente mediático, no lo vamos a resolver. Hay que tomar medidas para que estos problemas se vayan resolviendo en el mediano plazo. Ahora, si se esperan resultados dentro de unos 6 meses, por ejemplo, o dentro del, si sería el segundo periodo de 6 meses de este gobierno, o de este año más bien, estaríamos suponiendo que el FMLN estaría esperando que el nuevo ministro de Justicia y Seguridad, el nuevo director de la policía, puedan ofrecer resultados. Nosotros esperamos que todas las autoridades, ¿verdad?, y en este caso las autoridades de seguridad, puedan hacer una contribución en el combate a la delincuencia. El FMLN ha ofrecido su apoyo a todas las autoridades en la política de seguridad que se construyó en el programa de gobierno. Esperamos que no solamente sean los esfuerzos de carácter represivo, que son muy importantes, sino que hay que desatar todas las iniciativas posibles en el tema de la rehabilitación y en el tema de la prevención. De lo contrario, solamente estaríamos viendo el corto plazo. Solo lo represivo es ver el corto plazo. Si no vamos a lo preventivo, si no vamos a atender generacionalmente este problema, si no atendemos a los niños para abortar su ingreso a las maras, por ejemplo, difícilmente lo vamos a resolver. Entonces, por eso es que hay que verlo con un enfoque integral. Ya, el FMLN coincide con la percepción que tiene la opinión en este país de casi el 68% de que ven cualidades muy importantes dentro del trabajo que pueden hacer los militares en seguridad pública. Mira, la población, nosotros reconocemos que la población reconoce la capacidad, la disciplina de los militares, ¿verdad? Nosotros sabemos que han jugado un papel importante en el acompañamiento a la seguridad pública. Seguimos creyendo que tienen que jugar un papel importante. Ahora, cuando en su momento nosotros hicimos la observación, era justamente porque nosotros creemos que eso entra en una fricción con el espíritu de los acuerdos de paz y el espíritu de la Constitución, pero sabemos que sabrán jugar un papel importante en el combate a la delincuencia. Ese tema en particular de seguridad pública, sobre todo porque hemos visto un aumento, bueno, incluso desde el momento que el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Páez, anunció de que se comprometía a disminuir un 30% los homicidios, pues casi inmediatamente después hemos visto un crecimiento en los homicidios y ahora hay a veces un poco más de 13 homicidios diarios. ¿Qué ha significado eso? ¿Y cómo se puede traducir? ¿No hay temor en el FMLN que eso pueda tener un impacto estrictamente electoral incluso? No, yo creo que hay que reconocer de que las autoridades de seguridad y en este caso incluso la policía están haciendo un esfuerzo extraordinario. O sea, nosotros no podemos desconocer el esfuerzo enorme que hace la Policía Nacional Civil en el combate a la delincuencia. Lo que pasa es que se pierde de vista otras cosas. El FMLN, por ejemplo, en su propuesta de seguridad hace hincapié en que hay que depurar el sistema judicial, hay que depurar la fiscalía. Hay fiscales que no van al fondo en los razonamientos para castigar a los delincuentes. Hay jueces que dejan libre a los delincuentes con mucha facilidad. Y en ese terreno no se ha entrado a fondo. Entonces la policía captura, los entrega a los tribunales y en una semana están libres. O sea, hay que depurar el sistema judicial del país. De acuerdo. Vamos a otra pausa, regresamos. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas.
La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Roberto, otro tema que tiene que ver con estrictamente la parte electoral. El pasado fin de semana vimos el ensayo de escrutinio que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Se establecieron 1.673 puntos distribuidos y que tiene que ver con el proceso de transmisión de resultados de datos. Y bueno, solo hubo inconvenientes en 127 puntos. Me gustaría saber un poco cuál es el seguimiento que ustedes están dando a la parte de que tiene que ver con toda esa logística. Algo importante tiene que ver, desde luego, con el conteo de la votación. Hay compromisos de parte del Tribunal Supremo Electoral de dar a conocer resultados en ciertas franjas horarias durante la tarde-noche prácticamente, y claro, el conteo ahora se modifica sustancialmente, porque ahora tendrán que contar por votos por partido, votos después por el caso de los diputados por cada uno, a ver cuántos han sacado. Entonces todo eso se dilata más el proceso de conteo, pero hoy por hoy ¿ustedes están satisfechos con lo que se está haciendo en términos de lo que se puede ofrecer el día de la elección? Bueno, nosotros estamos expresando nuestra confianza al Tribunal Supremo Electoral. Tenemos confianza en el Tribunal como institución, creemos que ha respondido a los desafíos planteados. Esta prueba del fin de semana ratifica de que las cosas van avanzando positivamente. El conteo rápido, en todo caso, no es el conteo definitivo, simplemente es un conteo que se adelanta para medir tendencias, para establecer más o menos la fuerza que tiene cada partido en cada departamento, pero que en los siguientes días se pasa al conteo definitivo. Claro. Cuando los márgenes son grandes, definitivamente eso es indiscutible y esas tendencias se consolidan plenamente. El FMLN expresa su confianza al tribunal, pero también queremos decir que nosotros tendremos nuestro propio conteo alternativo, paralelo, no para necesariamente hacerlo público, pero nosotros tendremos nuestro propio conteo, ¿verdad? Aparte de que siempre hacemos un esfuerzo por estar plenamente documentados a la hora del conteo definitivo. O sea, dentro del equipo de campaña del FMLN hay un equipo designado exclusivamente para eso. Efectivamente, nosotros hacemos siempre nuestro conteo rápido y nuestro conteo paralelo. O sea, nosotros vamos a estar dándole seguimiento a los números desde una estructura del partido. Bueno, los dos partidos mayoritarios habitualmente lo han hecho. Generalmente, ¿no? Arena también. Generalmente se hace, también Arena lo ha hecho, ¿verdad? Entonces nosotros esperamos también tener resultados, esperamos nosotros antes del Tribunal Supremo Electoral. Pero no los harán públicos, desde luego. No, solo es para consumo interno. No, es para nuestro propio consumo, por si acaso es necesario. Claro, una tendencia. De todas maneras, como la misma ley establece, cualquier información que se dé por cualquier partido político no es válida, sino claro, que solamente la que da el Tribunal Supremo Electoral. ¿A qué horas el FMLN, para su propio insumo, espera tener ya alguna inferencia? Mira, fíjate que ahora todo va a ser más tarde, porque en elecciones anteriores nosotros a eso de las 6:00 de la tarde, 6:30 de la tarde, estábamos ya teniendo bastante información. Pero hay que recordar que este proceso va a ser más lento. Primero se van a abrir las cajas de los votos de candidatos a alcaldes para ver si allí no hay papeletas de diputados. Se van a trasladar las que estén de diputados para las de diputados. Se va a empezar a contar las papeletas de diputados. Primero se va a establecer cuántos votos sacó cada partido para al mismo tiempo concluir cuántos escaños tiene cada partido. Después se pasará a la prelación por candidatos. Pero bueno, el primer conteo que tiene que ver con nosotros votación esperamos, global. Nosotros esperamos, nosotros esperamos por ahí por las 7:30, 8:00 de la noche tener información bastante avanzada. Bueno, es interesante porque me imagino que también habrá encuestas de boca de urna, o sea, seguramente los institutos de opinión pública estarán involucrados. Generalmente en esto se hace, sí. El nivel de confianza que tienen ustedes sobre el Tribunal Supremo Electoral se traduce en el hecho de que no anticipan ustedes de que haya posibilidades de fraude, de lo que se hablaba en el pasado. Por ejemplo, el FMLN denunció mucho que la posibilidad de nicaragüenses votantes, gente que venía de Honduras, otros países, ¿eso se ha descartado para esta elección? Irregularidades nosotros no descartamos que puedan haber, ¿verdad?
pero tenemos en términos generales confianza en la institución, ¿verdad? Incluso nos parece que la desconfianza está en ARENA. ARENA se ha negado a la observación internacional, incluso ha criticado la observación de la OEA, del mismo secretario general de la OEA ha criticado al señor Insulza, ARENA. Dice, no confía en el tribunal, critica al Tribunal Supremo Electoral por algunas decisiones. Y por otro lado, dice que están bien en las encuestas. Y entonces, no quiere decir que no tienen confianza, por eso es que nosotros los hemos exhortado. ¿Aceptarán el resultado del Tribunal Supremo Electoral? Nosotros hemos dicho que lo vamos a aceptar, independientemente nos favorezca o no. Y esperamos que ellos tengan una conducta de ese tipo, una conducta política correcta. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial. Volvemos. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario, y gracias a Dios, ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, para el cierre, rápidamente, Roberto, ¿el voto residencial de alguna forma anula la posibilidad de que haya esa transferencia de votantes de municipio a otro? Recuerdo que siempre se ha mencionado ese como un punto importante con el voto residencial, y es porque, claro, todo el mundo se conoce. Pero, ¿ese tipo de suspicacias que había en el pasado? Mira, primero, yo quiero decir que el voto residencial es un avance a la democracia salvadoreña. Todavía en el país, no, en esta elección, no tendremos un voto residencial plenamente consolidado. Claro. Todo el occidente del país no tendrá voto residencial, y en algunos municipios de la zona central también, todavía el nivel de descentralización de las urnas es menor del que deberíamos tener, pero es un avance, ¿no? Hoy por hoy se va a reducir la posibilidad del trasiego de votos de un municipio a otro. Todavía la legislación de alguna manera lo permite. Por ejemplo, todavía se permite que los vigilantes de un partido puedan ser de otro municipio, no así los miembros de la Junta Receptora de Votos. De esa manera, siempre se permite de alguna manera que un partido pueda convocar votantes de otro municipio para que integre sus planillas de vigilancia, bueno, pero, en el otro. Pero en cada, digo, solo es un representante, un vigilante por cada junta. Dos. Y eso siempre los tienen, es decir, en esa parte sí, no, lo que pasa no es muy incidente. O, como siempre es incidente. En el caso del municipio de San Salvador, llenar todo el aparato de defensa del voto de otro municipio puede ser por lo menos 5.000 votos más. En el caso del municipio de San Salvador, ¿no? Puede ser sustancial entonces a la hora Puede ser sustancial. O sea, eso es lo que pasó en las elecciones anteriores. O sea, ARENA movilizó 7.000 votos de afuera. Eso nos lo confirma hoy GANA, que ellos fueron los encargados de movilizar el voto de afuera de San Salvador, cuando Norman Quijano ganó la alcaldía de San Salvador. ¿No lo ejercitan todos los partidos esto? ¿El FMLN nunca lo ha hecho? No se descarta de que en algunos lugares se pueda hacer. Lo que pasa es que, por eso digo, todavía es un elemento que no es bueno para la democracia, porque no puede ser que votantes de un municipio, de otro municipio, determinen el resultado en otro. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.